Bueno, continuamos con las charlas, en este caso con otro responsable de una farmacia del ISSSTE en Salamanca, la 123, José Martín Santa Cruz Prieto. Así es. José Martín, participante, bienvenido. Además, Gracias. en esta convención de ventas del ISSSTE. ¿Tú cuántos años tienes trabajando para el ISSSTE? 13 años ya trabajando Eres en un ISSSTE. veterano. Sí, ya. ¿Y presente en estas convenciones hace varios Hace años? varios años, 12 años yo creo. ¿Cómo has visto su evolución? Pues yo creo que año tras año ha sido para mejora del instituto. Cada vez Sí, les salen mejor, sí están aprendiendo. ha ¿Ustedes las habido buen disfrutan? crecimiento de año tras año, entonces creo que siempre hemos caminado hacia adelante. ¿Con qué te quedas? ¿Hay convivencia? ¿Hay Hay aprendizajes? convivencias, aprendizajes y más que nada me quedo con el compartir experiencias con mis compañeros. Luego a veces Una oportunidad para ver compañeros que no así ves compartir normalmente. experiencias, a lo mejor que situaciones que a lo mejor tenemos día a día y que podemos compartir para mejorar también nuestras actividades. Platicábamos hace rato con tu colega Raúl Hernández de León, que Sí. decía que esto es casi como una familia, ¿no? Así es. Ya ¿Así se nos siente? tratamos como hermanitos, ya todos nos conocemos, nos vemos con mucho cariño. Y bueno, entre lo que es la dirección del ISSSTE, las farmacias, ¿hay una, digamos, una trabajo coordinado para hacer frente a los retos que se vienen? ¿Ustedes se sienten respaldados por sus Ah, no, directivos? claro, siempre, en todo momento, siempre hay un proceso, una dirección que nos lleva a buenos resultados, entonces siempre estamos respaldados, siempre hay alguien que está sobre nosotros diciendo vamos por buen camino y pues la punta de flecha a seguir. Porque no es lo mismo ahora que hace algunos años, la competencia está fuerte, ¿no? Así es, y más en el ramo farmacéutico que ha crecido y ahorita es un monstruo, pero gracias a Dios nos hemos posicionado, estamos bien plantados en lo que es el estado de Guanajuato, entonces pues yo creo que estamos bien. Tú que estás en el mostrador y atendiendo gente, Sí. ¿cómo sientes que tus clientes, que el usuario de los servicios de las farmacias valora la marca de ustedes frente a otras marcas? ¿Te lo comentan, te dicen algo? Ajá. Sí, híjole, la gente de verdad que en muchas ocasiones sí es muy agradecida con nosotros. Se siente la empatía por parte de ellos y por nosotros. Hay veces que llegamos a involucrarnos y generar vínculos y la gente siempre es bien agradecida y eso se siente y es bien padre para nosotros que atendemos un mostrador. Y aquí que tienen la oportunidad de convivir con los laboratorios o con los proveedores de otro tipo de productos, ¿ustedes se animan a decirle cuando, por ejemplo, tú dices, oye, tu producto, la gente se queja de esto, o tu producto muy bien, hay esa posibilidad de Ah, no, claro, siempre. enriquecerse? Siempre se comenta, ¿sabes qué? Tu producto nuevo que estás lanzando, te falta un poquito más de impulso para que la gente lo conozca, o ¿sabes qué? Algún detallito que nos comenten los clientes y ya yo creo que ellos pues lo toman, son áreas de oportunidad y pues Dicen para que que mejoren. vienen aquí con mucha expectativa y con mucha convicción de que van a salir con resultados positivos para ellos. Sí, pues yo creo que de tan bien que nos va a nosotros ahí en Farmacias ISSSTE, pues yo creo que es un buen trampolín para ellos también impulsar sus productos y algún producto innovador que traigan. Muy bien, Martín, ¿qué sigue todavía? ¿Qué les queda estos 2 días, día y medio Día y que van a medio, estar aquí en San Miguel pues Allende? capacitaciones, algunas dinámicas para compartir con los compañeros, ¿Alguna fiesta en la noche, quizás? alguna convivencia para relajar la mente, sí, Muy claro. bien. Bueno, pues ya no te quitamos más tiempo para que puedas ir a disfrutar esta reunión con compañeros que hace mucho que no Muchas ves. gracias. No sé si quieras, antes de irnos también, pues decirle algo a la gente de Guanajuato en general. ¿Qué significa para ustedes el Pues que trabajar en los. este importante instituto, ¿no? Claro, pues que los esperamos en Farmacias ISSSTE con los brazos abiertos. Ahí estamos para cumplir sus expectativas y pues llenar y ¿cómo lo podría decir? Satisfacer. Satisfacer la necesidad que tenga pues el público en general y a las familias guanajuatenses, pues las invitamos a que acudan a Farmacias ISSSTE. Te agradezco mucho, eres muy elocuente además. José Martín Santa Cruz Prieto, en Salamanca, Guanajuato, atiende la farmacia número 123, es el Así es. responsable. Y yo le agradezco tanto a él como a su compañero Raúl Hernández, que hace rato platicamos, que nos den esta oportunidad de robarles unos minutos de la convención, que para ellos es un evento anual esperado.
para poder tener esta conversación con ustedes. Vamos a una pausa, vamos a regresar para conversar con el director general del ISEG, con el doctor Héctor Salgado Banda, en un momento más.